La primera pregunta tiene que ver con esto. Hasta la semana pasada muchos decían el dólar está atrasado y hoy casi que algunos se espantan y dicen está más alto que nunca. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo está el dólar en este número? No, la realidad, buenas noches ante todo. La realidad es que una vez que el Banco Central decide hacer la intervención, tiene que mantenerse en el nivel de la intervención. El objetivo del Banco Central es evitar un derrame inflacionario a través del tipo de cambio. Ahora, lo que ha hecho el Banco Central en esta intervención, realmente yo estoy en total desacuerdo. ¿Por qué? Porque ayer se vendieron 1.400 millones a 30 centavos menos que los 850 millones que se vendieron hoy. Por ejemplo, este es todo un tema que hasta tiene ribetes que van más allá de la política económica. Creo que acá hay factores internos y, por supuesto, factores internacionales que, vale decirlo, los factores internacionales han ido y han vuelto. Es cierto, estamos ante un nuevo escenario de tasas internacionales y eso ha pegado en devaluaciones, especialmente la que nos afecta es la de Brasil, porque habíamos ganado cierta competitividad con Brasil que ha sido totalmente borrada desde el día de ayer. Ahora, pero no tenemos que perder de vista que hay componentes internos muy importantes. Aquí está cayendo la demanda de dinero. El manejo que se está haciendo desde el Banco Central, desde la Tesorería, está llevando a que haya un deterioro de la demanda de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente vuelve a tener preferencias por tener dólares, no por tener pesos. Se vuelve a minimizar la cantidad de pesos para cuestiones transaccionales. Pero es una cuestión, discúlpeme, es una cuestión que tiene que ver con este componente psicológico que para los argentinos siempre tiene el dólar, se mueve un poco y muchos van corriendo atrás del dólar porque va a subir mucho posiblemente. No es psicológico, no es un tema para resolver con el psicoanalista, es un tema educativo. Los argentinos hemos aprendido a que en situaciones de incertidumbre el refugio es el dólar. Argentina es una economía bimonetaria. Para las transacciones, normalmente nos manejamos con pesos. Los impuestos se cobran en pesos, pero el ahorro y las transacciones grandes se hacen en dólares. En una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo, cae la demanda de pesos y aumenta la demanda de dólares. Esto es así. ¿En qué puede afectarnos a nosotros, a los pequeños usuarios, no a las grandes compañías, que suba el dólar en la vida cotidiana? No, indudablemente el dólar afecta básicamente en el problema inflacionario, que es bastante complejo este año. Este año es más complejo el problema inflacionario que el año pasado. Y eso es así, independientemente del tema tarifario, porque va mucho más allá de las tarifas. En todo caso, las tarifas tampoco ayudan a moderar la inflación, pero creo que el problema fundamentalmente está de que estamos en la mitad de un proceso. Estamos en un proceso, esto no ha terminado. Me parece que es un llamado de atención muy serio, tanto a la política fiscal como a la política monetaria del gobierno. El gobierno debería reaccionar y no dejar esta deriva. Acá hay que tener un rol proactivo si es que se mantiene el objetivo de tratar de crecer y de bajar la inflación este año. Le agradecemos por su tiempo, Guillermo Nissen. A ustedes. A ver, alguna de las cosas que podemos sacar como conclusión, el tema de la inflación.